7:51 de la mañana. Muchos de ustedes ya están a punto de salir de casita. Bueno, las condiciones están muy frías, así que abriguen muy bien a esos niños que van a la escuela el día de hoy. Como puede observar en este satélite radar, bueno, eh, en este satélite podemos observar nubosidad, pero no, no se observa esa llovizna que, que está atravesando nuestro valle. Así que utilizaremos este que normalmente usamos para la neblina, pero también nos puede mostrar eh, y la lluvia y llovizna si, usted es, si está debajo de del 10 como por ejemplo en la Isla del Padre o Rio Grande City por este lado bueno pues esa esas son áreas donde puede existir llovizna en este momento ahora sí que el pronóstico avanzado nos muestra a las 8 de la mañana el, tra, el trayecto de ese frente frío vemos que ya están aguas del golfo nos deja llovizna en el área nubosidad y se extiende hacia territorio mexicano ahora sí que el pronóstico de lluvia para el día de hoy bueno el día de hoy en la mañana es cuando pudimos observar y sentir esa lluvia con un 50%, ya para la noche disminuye, ahora sí que para el sábado muy mínimas las probabilidades, así como para el domingo condiciones totalmente agradables, los próximos 7 días podemos observar que el promedio de temperaturas de 83 y estamos por debajo de ese promedio para el viernes y sábado, temperaturas máximas 55 y 67 80, nos recuperamos el domingo y lunes, pero viene un nuevo frente frío para el martes, bajando esa temperatura aún más que este frente frío Frío del día de hoy, 44 grados. Mire que para el miércoles 46 se mantiene y 62 para el jueves. Ahora sí que las temperaturas actuales bastante frías para el, el territorio tejano, así como en México, esa masa de aire polar atraviesa el, el, el área de, de ellos. Bueno, en el centígrado, las temperaturas 28 grados para el lunes, 6 y 7 para el martes y miércoles. Y para nosotros, en este, estas temperaturas bastante frescas, el día de veteranos vamos a tener un día muy agradable, pero ¿qué tal si vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Sumo Noticias a las 7 de la mañana?